La Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura es el encuentro más importante que desarrolla cada año el Consejo Provincial de Patrimonio en Granma. La cita en su 13ª edición llegará a través de plataformas digitales gracias al desempeño de quienes integran el equipo de Videos Crisol. Conferencias, resultados investigativos, exposiciones. El programa de la conferencia cuenta con la participación de especialistas, museólogos e investigadores del trabajo patrimonial en Cuba y otras regiones latinoamericanas. Coauspicia este importante evento la Universidad Metropolitana de México, la Universidad de Cotopaxi, la Universidad de Granma, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Dirección Provincial de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio. Estará dedicado al bicentenario del hijo ilustre de Bayamo, Francisco Vicente Aguilera. Estará dedicado además al patrimonio funerario y al son como género identitario cultural de nuestra nación. Para el intercambio ya están creadas diversas vías de comunicación en la red de redes, sitios en los que tendrán lugar debates, conferencias y paneles relacionados con nuevas tecnologías de la información, proyectos conservacionistas, integración institucional y salvaguarda de grupos portadores de tradiciones. Del 17 al 21 de marzo, en Bayamo, 13ª Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.